es un es una institución neutra dedicada al bienestar de la población, yo no sé si nadie puede creerse esto, pero lo que es evidente es que el Estado no es eso, ni mucho menos, sino que tiene como objetivo fundamental el reproducir el sistema en el que nosotros vivimos. Y en el sistema capitalista actual, esa reproducción implica que el Estado cumpla... Perdón, estoy hablando del Estado todo el tiempo, pero ya me han entendido, ¿no? Estamos hablando de la organización de la gestión política de la comunidad autónoma, no solamente el gobierno, sino también los tribunales, creo yo. Entonces, toda esta organización tiene como una doble función, se le implica una doble función, que es, sobre todo, mantener el sistema funcionando para que el motor de ese sistema, que es la obtención del beneficio para el capital privado, se mantenga. Es decir, que la acumulación de capital, que es la base, el fundamento... Es igual, porque no es tan grande este... Entonces, ¿qué es la base y el fundamento de todo nuestro sistema económico y social? Se mantenga, y esa es la función de acumulación primordial que ejerce el Estado. Y esto queda bastante claro de toda la actuación de las instituciones políticas. Pero también sabemos que la otra pata, digamos, del papel del Estado es la función de legitimación o de justificación del Estado. Es decir, el convencernos a la inmensa mayoría de la población que no pertenecemos a las clases dirigentes, de que este sistema funciona medianamente bien y que, por lo tanto, lo mejor que podemos hacer es seguir con este sistema en lugar de cuestionarlo. Acumulación y legitimación, entonces, como los dos elementos clave de la dinámica de los poderes políticos, que no son dos patas iguales. El Estado está muy cojo en este sentido. Una de las patas, la pata de acumulación, es mucho más potente y la pata de legitimación existe, es importante, sobre todo en las denominadas democracias parlamentarias, pero en caso de duda entre una y otra, en caso de que verdaderamente la legitimación pusiera en peligro lo que pasaría con la acumulación, las instituciones políticas no tienen duda ninguna en romper la baraja. Los ejemplos históricos son abundantes, la Segunda República Española la tenemos entre nosotros, el Chile de Allende y tantas otras sociedades en las que si la función de acumulación verdaderamente se pone en peligro, todo el resto se subordina. Y esa función de legitimación o esa función de justificación habitualmente se lleva a cabo a través de dos grandes ejes, diría yo. Por una parte, el eje de legitimación económica. Es decir, el capitalismo es un sistema económico y social que permite vivir mejor que los otros sistemas. Ahora ya no hay siquiera otros sistemas, pero en la época que existían sistemas alternativos, la comparación era permanente. El capitalismo permite que la gente viva mejor que el socialismo real en aquel momento. No sé qué pasaría con China ahora, porque no sabemos muy bien qué tipo de sistema es. Es decir, hay una legitimación económica que siempre nos han dicho viviréis mejor en el capitalismo que en cualquier otro tipo de sociedad. Y esta legitimación económica es la base de esa legitimación. Yo creo que todos, bueno, sois muy jóvenes, pero los que no somos tan jóvenes nos acordamos perfectamente de que el último franquismo, por ejemplo, fue justificado precisamente en esto. Ya estamos viviendo mejor aunque estemos en el franquismo. Es decir, esa legitimación económica. Esa legitimación económica, sin embargo, está siendo cada vez más difícil porque el capitalismo tiene en sí mismo más problemas para su reproducción y para obtener más beneficios y, por lo tanto, los grandes esfuerzos que se están haciendo con la excusa de la crisis, con el argumento de la crisis, son el intento de destruir muchos de los derechos que han dado lugar a esa legitimación, es decir, destruir las condiciones de vida, destruir el nivel de salarios, destruir el estado del bienestar. Es decir, se está menoscabando muy fuertemente todo un aparato de legitimación que desde el final de la Segunda Guerra Mundial había ido teniendo lugar principalmente en Europa, pero también probablemente en otros países. Es decir, que la legitimación económica se está debilitando fortísimamente y además es deliberadamente que se está degradando porque están tomando medidas que, como todos sabemos, están llevando a que la situación económica sea cada vez peor.
Si esa legitimación económica no es suficiente, se recurre entonces a la legitimación ideológica, como todos sabemos. ¿Qué es en este sentido la legitimación ideológica? Pues la imagen de la crisis. El sistema capitalista ya funciona bien, pero ahora estamos en una crisis. Es decir, el sistema es fuerte, es potente, es capaz, pero ahora está enfermo, tiene una crisis. Y el año que viene, siempre es el año que viene, si vais oyendo desde el año 2007, están diciéndonos el año que viene ya vamos a mejorar. Todavía ayer seguían insistiendo el año que viene. Bueno, un año que viene. Pero entonces la legitimación se convierte en una degradación económica y un reforzamiento potente de la legitimación ideológica. Y de hecho hay mucha gente de buena voluntad que está aceptando muchas de las cosas que pasan simplemente con la idea de que estamos en crisis. Pero ni así es suficiente porque la falta de legitimación económica no es suficiente para cubrir lo que puede suponer la legitimación ideológica. Y entonces el sistema se encuentra con una carencia fuerte de legitimación y es cuando realmente, me parece a mí, vosotros sabéis más de esto que yo, pero entra sin ningún escrúpulo y sin ninguna preocupación a la represión. Es decir, si no se legitima un sistema, bueno, pues palo y tente tieso, o sea, los Mossos de Escuadra. Y realmente esto es un poco donde me parece a mí que está la base de todo el deterioro que nos estamos comentando. Es decir, hay una situación objetiva en el que el deterioro de la situación económica y el inicio todavía muy tímido, pero de una respuesta por parte de las poblaciones, conduce a que los poderes fácticos, políticos principalmente, los gobiernos y los dirigentes policiales, entren en un aumento de la represión que verdaderamente no va a tener mucho freno, me temo yo. Porque este capitalismo senil tiene cada vez más dificultades. Sabemos que hay una élite pequeñísima, aquello que los norteamericanos o los estadounidenses llaman el 1%, ese 1% privilegiado, que es el que está mejorando su suerte económica a todos los niveles, pero el resto de las sociedades están teniendo cada vez más dificultades. No sé qué pasará en los países emergentes, pero bueno, por lo menos en países como la Unión Europea la situación es cada vez peor y no tiene visos de mejorar en poco tiempo. No vamos a volver al año 2006 tan fácil. Y entonces, al aumentar estas dificultades para la legitimación económica, tiene que aumentar la represión, porque la ideológica no basta. Durante mucho tiempo y todavía hoy están consiguiendo que con la legitimación ideológica la gente se mueva poco, no nos hagamos ilusiones, ni 15M ni 16. Al final somos cuatro y el cabo, pero dentro de esos cuatro y el cabo que somos, realmente cada vez les molesta más, porque cada vez ven más difícil que eso no se expanda. Y de hecho, en grupos muy pequeños, minoritarios, pero todo esto se está expandiendo. Y entonces, como realmente están ellos mismos, insisto, motivando la caída de la legitimación económica y la ideológica no basta, pues vamos a asistir, yo creo que estamos asistiendo, y esto es lo que este reinforme pone tanto de relieve, a un aumento muy duro de la represión. Y como estas condiciones económicas no van a cambiar, no vamos a recuperarnos ni mucho menos, y si existe algún día la recuperación, y cuando exista, no va a ser una recuperación partiendo de los niveles que se habían alcanzado, sino va a ser una recuperación partiendo niveles mucho más bajos de bienestar social, pues entonces cada vez necesitarán recurrir más a la represión. Y esto es lo que estamos viendo prácticamente en todas partes. Yo creo que las dificultades de reproducción de un capitalismo global cada vez más avanzado, pero cada vez más deteriorado, cada vez más senil, están planteando la necesidad cada vez creciente de la represión. Y no nos podemos hacer ilusiones, ojalá el Consejo de Europa tome cartas en el asunto. Yo soy muy escéptica de las instituciones internacionales porque efectivamente tienen toda una superestructura muy elaborada y muy bonita, pero me temo que así muy, muy, muy operativas no suelen ser. Pero bueno, es una de las cosas que hay que hacer. No es la única cosa que hay que hacer. Yo creo que este tipo de actuación a nivel de instituciones internacionales es extremadamente importante, completado por la calle, o al revés, que este tipo de informes completan la tarea de la calle.
porque verdaderamente yo no tengo ninguna esperanza de que la represión que se ha iniciado no vaya a deteriorarse cada vez más, porque además han conseguido convencer a mucha gente de que no podemos dejar que los violentos tomen la palabra, tomen la calle, de que no podemos dejar que los violentos hagan esto, que hagan lo otro, cuando realmente violentos hay muy poquitos, ¿eh? Y sería la función de ellos controlar de alguna manera a los violentos si hubiera que hacer. Pero yo no voy a alargarme más, porque no es mi función aquí hoy, y me parece que además todos y todas sabéis de lo que estoy hablando. Realmente la represión yo creo que va a seguir aumentando, y es la función de las personas que buscamos otro tipo de sociedad luchar contra eso, resistirnos a eso e impedirles que lo puedan llevar eso a cabo. Y eso se tiene que hacer pues a través de cosas como los documentos y a través de actuaciones, a través de la prensa, por supuesto, y a través de actuaciones en la calle. Y esa es la responsabilidad que nos corresponde a todos y que yo creo que no podemos ignorar. Nada más. Muchas gracias.